Claro que lo pueden hacer. En los mismos centros de entrega tenemos unidades de enrolamiento que se encargan de atender a esta ciudadanía para que sea enrolada. Solo tiene que decir, yo no vengo a retirar mi DNI, vengo a enrolarme, y van a haber atención especializada para ellos. ¿Qué mes pueden hacer eso? ¿Hasta que... Lo pueden hacer hasta el 15 de agosto, que es cuando se cierra ya, o 15 de julio creo, que se cierra ya el proceso de entrega de la base de datos. Tendría que revisar la fecha exactamente. ¿Correcciones que hacen falta sobre situación que mucha gente ha denunciado de que les cambiaron su domicilio al momento de votación y hay otras denuncias? Sí, entendemos que hay algunos errores que cometieron los enroladores en la asignación del sector electoral de cada ciudadano, pero todo esto se está resolviendo. Vamos a buscar una solución técnica y nos estamos reuniendo con el CNE esta semana próxima para buscar la forma de atender toda esta ciudadanía que se puede identificar, y obviamente si se identifica se puede resolver también de alguna u otra manera. Falta un trámite muy importante para que podamos tener ese desembolso, que es el PNUD quien lo recibe, porque es el ejecutor del proyecto de todos los fondos y todas las adquisiciones, y solo falta la aprobación del Congreso, el cual debe llegar probablemente hoy a la Secretaría del Congreso por parte del Ejecutivo, para que el Congreso sesione, lo apruebe, y desde ese momento nosotros podamos ya contar con los fondos disponibles al PNUD y que pueda ejecutar todos los pendientes para poder desplegar el proyecto Identifícate a toda la ciudadanía, para concluir con los 2 millones de tarjetas que faltan de entregar a nivel nacional. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, del presupuesto que están... El presupuesto son de $9,450,000, que incluye las entregas de la identidad, incluye el enrolamiento en el exterior, también una impresora adicional, los temas de cierre del proyecto, la adquisición de todos los equipos necesarios para la validación de biométrica del ciudadano y la contratación de todos los 3.000 empleados que se requieren para desplegarlo a nivel nacional, para poder tener en los próximos 15 días ya entregadas todos los documentos pendientes.